Shambha, Shambha, Maha.
Namaskaram a todos ustedes. Bueno, como saben, confinamiento extendido. Lo que esto significa en esencia es, no nos confinamos lo suficientemente bien. Por eso la extensión. De lo contrario, si todo el mundo de verdad cooperara, cada ser humano, un confinamiento de 14 días, debería terminarlo. Pero cuando todo el mundo lo haga, habrá un radical, libre, que quiera exhibir cuán compulsivamente libre es. Y irán de un lado a otro haciendo algo. Por estas épocas, personas
confinamiento, evaluación de la situación y otra vez confinamiento y otra vez confinamiento. Si todo el mundo lo hiciera, boom, 14 días debería haber terminado. Bueno, porque todavía estamos trabajando en nuestra evolución. De ser criaturas a seres, todavía estamos trabajando en eso. Por eso, un confinamiento más. Bueno, estoy seguro, hay mucha frustración entre las personas que están económicamente estresadas a un nivel. Otros que hacen todo el estrés en su cabeza solamente. Variedad de personas, pero diferentes tipos de estrés. Así que hay una cierta cantidad de inquietud naturalmente en la gente. Porque particularmente en la India, quizá comparada con cualquier otra nación, debemos decir los ciudadanos de esta nación lo han hecho mejor que todos los demás en cuanto a la efectividad del confinamiento. En este momento, toda la infección está muy limitada a unas pocas partes de la India. Casi el 20% de todo el aspecto estadístico de lo que el virus está haciendo, tanto en términos de infecciones, número de infecciones, como de muertes, el 20% es solo en Mumbai. Mumbai, Ahmedabad, Delhi, si los juntas es el 60%. En un puñado de distritos, si tomas tal vez unos 14 distritos o algo así, casi el 85%. El resto del país está en gran parte libre. Eso significa que han hecho un buen trabajo de confinamiento. Gracias a la policía, gracias a los médicos, pero sobre todo, gracias a todos los ciudadanos que mantuvieron esa disciplina y no permitieron que se extendiera enormemente en una población tan masiva. Pero aún así, esta decisión tan impopular que el gobierno tiene que tomar, que es tanto social, política como económicamente, una decisión muy perjudicial. Pero tienen que tomarla porque ahora, si dejas a estas pocas ciudades donde está al máximo, si las dejas sueltas, infectarán a todo el país en el próximo mes o dos. Así que estamos entrando de nuevo en este proceso. Es doloroso para la gente, muy doloroso para el país. A pesar de eso, hacemos esto. Y tengo que apreciar esto donde en gran parte siempre nos hemos quejado en este país de que los gobiernos toman decisiones populistas, incluso si es malo a largo plazo. Afortunadamente, con este virus, están tomando decisiones absolutamente sensatas, que definitivamente no son populistas, ni siquiera son populares. Pero están tomando estas decisiones, tanto el gobierno de la Unión como casi todos los gobiernos estatales. Y lo mejor es, abajo de la línea, a nivel de distrito, a nivel de taluk, a nivel de aldea, incluso a ese nivel, el liderazgo y la administración parecen entender esto perfectamente bien. Y están haciendo un gran trabajo, lo cual es realmente maravilloso. En términos de porcentajes de población, creo que la India lo ha hecho mejor para el volumen de población que tenemos, qué infecciones tenemos y qué muertes tenemos. Ahora mismo somos los mejores. Tenemos que permanecer allí y por eso el confinamiento. Bueno, sé que muchos sueños de celebración el 4 de mayo se han ido. De todos modos, ni siquiera el 17 o el 18 deberías pensar en tal celebración. Debes pensar en aplaudir con tus propias manos. Esta es una bonita celebración. Puedes hacerlo de esta manera, de esta, de esta, de esta, de cualquier manera que quieras. Lo puedes hacer. Ninguna celebración en tu sentido habitual de ir a una fiesta, abrazar, besar, dar la mano, todas estas cosas, no. Esto tiene que parar.
por algún tiempo. Por bastante tiempo, diría yo. Tal vez otros 6 meses o 9 meses. O tal vez 24 meses. Oye, lo has hecho toda tu vida. ¿Cuál es el problema? Es solo un poco. Estas son todas cosas que solo construyes en tu cabeza. Y crees que algo está mal. Nada está mal. Estarás sano. Estarás bien. Incluso la sadhana espiritual se establece muy bien si mantienes distancia física con la gente. Es muy bueno para un buscador espiritual que haya distancia. Muy agradable. Porque una dimensión de la espiritualidad es organizar tus propias energías como... Es como un capullo a tu alrededor que viaja contigo donde quiera que vayas. Porque esto no se trata solo de contraer el virus o no. Se trata de que no quieres coger ninguna runanubanda nueva. No quieres recoger sustancias kármicas innecesarias de todas partes. Así que aquellos de ustedes que están en búsquedas espirituales y aquellos de ustedes que no tienen ninguna, es hora de hacer eso. Porque la espiritualidad no se trata de ir al cielo, sino de volverse hacia adentro. Si te vuelves hacia adentro, ¿qué obtengo yo? Todo. Porque todo lo que has conocido alguna vez, tu alegría y miseria, tu dolor y placer, tu agonía y éxtasis, todo y cualquier cosa solo ha sucedido dentro de ti. Si el cielo ocurre, solo si lo experimentas dentro de ti existe. De lo contrario, no existe para ti. Lo que no experimentas no existe para ti. Es tan simple como eso. Así que esto se trata de volverse hacia adentro y llevarlo a su máxima expresión. Si llevas esto a su máxima expresión, ¿qué obtengo yo? Obtendrás vivir. De lo contrario, en esta composición, en este cuerpo, donde ambas, la vida y la muerte, ocurren al mismo tiempo, esto es una muerte viviente. Que experimentes esta vida como muerte o como vida está determinado por cuánto aumento de las energías de vida han ocurrido dentro de ti. Cuando digo cuánto experimentas como vida o muerte, lo que significa es, tienes miedo, es un tipo de muerte. Ansiedad, otro tipo de muerte. Estrés, otro tipo de muerte. ¿Estás muriendo la mayor parte del tiempo o estás viviendo la mayor parte del tiempo? Esto lo puedes determinar. ¿Qué más darte? ¿Quieres una medalla de oro? Bueno, puedes tener una medalla de oro si quieres, pero tendrás que llevarla puesta. Así que estoy pensando en hacer, al final de esto, si todos ustedes hacen esto, el confinamiento realmente efectivo, estoy pensando en hacer una medalla de oro para todos ustedes. Lo único es, todos ustedes deben llevarla puesta todo el tiempo. Porque ya sabes, soy generoso. No soy alguien que te da esta clase de medalla. 25 kilos, medalla de oro. Oro puro. Oro puro. Pero siempre debes llevarla puesta. Verás el dolor del oro. Estoy diciendo, nuestras prioridades han estado tan totalmente fuera de lugar. Alguien me decía hace 3 días, oh Sadhguru, esta persona, un corazón de oro. Dije, no me gusta eso. Me gusta un corazón que late. No me gusta un corazón de oro. ¿Qué hago con un corazón de oro? No, Sadhguru, tú tienes un corazón de oro. Dije, no. No quiero ser un monumento con un corazón de oro que no late. Me gusta un corazón musculoso que late bien, de forma constante, tranquilo. Me gusta este corazón. No quiero un corazón de oro. Así que tenemos nuestras cosas totalmente enredadas en nuestras cabezas. Si un niño nace, aquí en Tal Minado es muy frecuente,
Eso significa mi cosita de oro, mi oro, oro, oro. Así que estabas pensando en traer al mundo una masa de oro, pero trajiste una masa de carne. Pero lo bueno de la carne es que crece. El oro lo fundirás. Porque ¿qué harás? Supón que das a luz a un bebé que está hecho de oro. ¿Qué haces? A alguien le quitará manos, piernas y lo fundirá. Puede que no lo derritas todo de una vez, lo harás por partes. Esto sucedió. Había un hombre en Luisiana y un día tuvo un invitado en casa y vio un cerdo dentro de la casa, en la sala de estar, pero le faltaba una de sus cuatro patas y estaba allí, y cuando sonó el teléfono, el cerdo fue y atendió el teléfono. Dijo, no, el señor Johnson está ocupado. Este tipo mira, ¿qué? ¿Un cerdo atendiendo el teléfono? Dijo, sí, sí, puede hablar muy bien. Incluso se encarga de mi declaración de impuestos. Es muy bueno, es muy capaz. ¿En serio? Dios mío, ¿un cerdo hace tu trabajo de recepción? ¿Hace tu trabajo de secretaria? ¿Se ocupa de tu contabilidad? ¿Se ocupa de, ya sabes, la declaración de renta? ¡Wow! Este es un cerdo milagroso. Pero ¿cómo es que ha perdido una pata? Dijo, vamos, un cerdo tan valioso, ¿a quién le gustaría comérselo todo de una vez? Así que tienes este hábito de crearle un valor falso a algo que también está sucediendo. La gente se está volviendo loca por la economía. Sí, hay dolor, el dolor económico está ahí, pero no tienes que enloquecer. Al menos tu negocio no se quemó, tu casa no fue bombardeada, tu oficina no se derrumbó. Todo está intacto. Solo tú no estás ahí. Los pájaros lo están disfrutando. Después de miles de años de vivir aquí, 6 semanas, si no estás allí, si todo lo que hemos construido va a derrumbarse, incluida la misma civilización que hemos construido, entonces, ¿qué pésima civilización hemos construido? Me pregunto. Después de miles de años de existir aquí, en 6 semanas, todo lo que hemos creado va a desaparecer. ¿Qué pasará? El mundo nunca volverá a ser el mismo. Estos debates se están llevando a cabo en todas partes. No, no, será un poco. Nosotros siempre lo hemos hecho, para nosotros sin cambio. Bueno, no podemos hacer grandes programas. No pueden reunirse 8,000, 10,000, 25,000 personas. Está bien. Por algún tiempo, está muy bien. Tendremos que modificar muchas cosas que estamos en el proceso de hacer. Así que todo el mundo tiene que modificar de manera similar según sus negocios. ¿Pasaremos por dolor económico? Mucho. Nosotros aquí también pasaremos por mucho dolor económico. Porque hay muchas responsabilidades que tenemos que cumplir sin importar qué. Pero no hay ingresos de ninguna parte. Esto es cierto para varias instituciones, instituciones educativas, empresas, pequeñas empresas, grandes empresas y el propio gobierno, sin ingresos. Así que una cosa importante es mantener la agricultura activa para que, incluso si no tienes dinero, tenemos comida. Tenemos alimentos para comer. Una vez que has comido bien, no hay nada de qué quejarse. Sí, en esta cultura, en Tamil Nadu, si vas a la aldea, no te preguntarán cómo estás. Preguntarán. ¿Eso significa has comido? Porque si has comido, ¿qué otro problema puedes tener?
El resto está todo en la cabeza. Una vez has comido, ¿qué otro problema tienes? Este es el único problema existencial. El resto son todos casos psicológicos, diferentes tipos. Todos encontrarán sus propios números. Si 100 de un caso psicológico se juntan en un solo lugar, todos lo convertirán en un gran movimiento. Todos los locos, gran movimiento. Puedes llamar a esto por muchos nombres maravillosos, pero en esencia, nadie te está disparando una bala y el estómago está lleno. Aquellas personas que no pueden llenar su estómago, ya que no tienen los medios, de eso debemos ocuparnos. No hay problema si se cultivan alimentos. El gobierno puede comprar todo al agricultor a crédito y distribuirlo a crédito. Pagas más tarde. Comes hoy. Comes hoy y pagas después de un año. O come hoy y olvídate de las cuotas, les pagas solo a los agricultores lo que necesitan porque te proporcionan comida. El resto de nosotros solo comemos, meditamos, hacemos lo que tenemos que hacer. Como dije, tienes 15 días extra cada uno de ustedes. Debes volverte un 10% más en forma físicamente, un 10% más capaz mentalmente, un 10% emocionalmente más estable, un 10% más competente en lo que sea que estés haciendo con tu vida. ¡Wow! ¿Qué país y qué mundo tendremos? ¿10% sabes lo que va a hacer? Un cambio tremendo se producirá. Así que no hay necesidad de quejarse. Esta vez, estos 15 días, debemos hacerlo muy bien. Pero el problema es, ¿quién debería hacerlo? Shankaran Pillai se fue a Texas y se casó con una mujer católica. Entonces, confinamiento. De lo contrario, se iba a trabajar, paraba en el primer Starbucks, tomaba su café y se iba a la oficina temprano, antes de que ella se levantara. Ahora está en casa, así que este debate se produjo tarde en la noche. ¿Quién debería hacer el café? La esposa dijo, tú te levantas más temprano que yo, tú haces el café. Shankaran Pillai dijo, no es así. Vengo de una cultura en la que es deber de la mujer ir a encender la estufa primero. Un hombre no debería hacerlo. Esta es una tradición. No conozco ninguna tradición. Te levantas más temprano, así que tú haces tu café. Entonces entraron en una discusión. Bueno, déjame decirte esto. Esta no es solo mi opinión. Incluso la Biblia dice, tú deberías hacerlo. Él dijo, ¿qué tontería? ¿Cómo pueden las Biblias decirme que yo tengo que preparar el café? No lo creo, muéstramelo. Así que ella trajo el Antiguo Testamento y le mostró muchas páginas en la parte superior. Estaba escrito Hebreo. Así que él lo prepara. Entonces ahora, ¿quién debería hacer que el confinamiento funcione? ¿Debería hacerlo el primer ministro? ¿Lo hacen los jefes de Estado? ¿Debería hacerlo la policía local? No. Tú y yo debemos hacer esto. Debes asegurarte de que no haya necesidad de más confinamientos. Debemos hacer esto tan absoluto que el maldito virus no tenga dónde ir. Sí. Cualquier inconveniente que tengamos, debemos asegurarnos, el virus no se traslada de una persona a otra. Si hacemos este confinamiento absolutamente, se habrá ido. Todo el tiempo estamos pensando, los seres humanos no lo harán. Bueno, por una vez, ¿por qué no demostramos que podemos hacerlo? Si lo hacemos, bueno, podemos volver a nuestras actividades lo más rápido posible, reconstruir lo que hayamos perdido, hacer que valga la pena vivir en el lugar. Sobre todo, si solo hacemos esta única cosa, nuestras vidas cambiarán. La forma en que vivimos cambiará. Si podemos implementar efectivamente el confinamiento, cada ciudadano, absolutamente, asegurándote, si tú tienes el virus, yo no lo cojo. Si yo lo tengo, nadie más lo coge. Esto es todo lo que significa el confinamiento.
El confinamiento no significa que tengas que cerrar la boca, todavía puedes hablar. Hola. Si vienes al centro de yoga, cerraremos esto también. Ahora, el confinamiento no significa que debas cerrar la boca. Puedes parlotear tanto como quieras. De todos modos, tienes un teléfono contigo. Y el virus no viaja a través del teléfono. Está garantizado. Lo único es, si tú lo tienes, yo no debería cogerlo. En caso de que yo lo tenga, nadie debería cogerlo. Eso es todo. Esto es todo lo que significa el confinamiento. No pienses que sucede algún gran mecanismo. Esto es todo lo que significa que el virus no debe encontrar transporte contigo. Si cada uno de nosotros simplemente toma esto absolutamente, está hecho. 15 días. Todos los que razonablemente estén incluso haciendo un pequeño nivel de trabajo, tendrán comida. Durante 15 días se está dando una ración. Si alguien realmente no tiene, mucha gente, incluido nosotros, mucha gente en una escala mucho más grande en todo el país está proporcionando alimentos. Entonces nadie tiene que realmente pasar hambre en el siglo XXI. Como hay transporte, hay alcance y hay comunicación, podemos asegurar que nadie pase hambre. Entonces, estómago lleno. Esto es todo, porque la comida es un problema existencial. Una vez se soluciona eso, el resto es solo tontería psicológica. Aprende a lidiar con eso. Estos 15 días pueden convertirse en un tiempo fenomenal para ti, que debes volverte competente para manejar cualquier tipo de situación que se presente en nuestras vidas. Es un buen momento para aprender eso. Es muy importante. No intentes orientar el mundo hacia tus necesidades. Vuélvete tú de tal manera lo que sea que esté sucediendo en el mundo. Aún así, estás bien. Hacerte así, que estás hecho para este mundo, es más importante que tratar de remodelar el mundo para que esté hecho para ti, para que se ajuste a ti. Eso nunca va a suceder. Tú debes volverte de tal manera, de cualquier forma que sea el mundo, encajarás en él y aún darás lo mejor de ti. Esta es una buena oportunidad para aprender. Es un aprendizaje suave. Lo llamamos guerra, los llamamos guerreros. Ahora el primer ministro salió y bautizó a cada ciudadano como un guerrero COVID. Un guerrero significa el que constantemente enfrenta la mortalidad. Por eso, todos se inclinan ante él porque conscientemente sale y arriesga su vida, puede morir en cualquier momento. Eso es lo que significa la guerra. Si fuera como el cine hindi o cualquier cine, que pudiéramos pelear una guerra, pudiéramos matarlos a todos ustedes y al final de la película todos se levantarán y caminarán. La guerra es algo grandioso, ¿sabes? El único problema es que las personas pierden la vida. Eso es lo terrible sobre ella. Entonces aquí hay una guerra. Nadie te está disparando. Tu casa no será destruida. Nada va a suceder. Todo lo que tienes que hacer es mantén una distancia de 2 metros con cualquier otro ser humano por 15 días. Asegúrate de no cogerlo. En caso de que lo cojas, asegúrate de que nadie más lo coja. Eso es todo. Se acaba el confinamiento. Hagamos que suceda. Esta pregunta es de Ashok Kumar. Namaskaram, Sadhguru. Quiero saber por qué esta creación se creó en primer lugar. ¡Ay, yo no la hice! ¿Me está culpando? Y también por qué el que ha sido creado ni siquiera se le da la libertad de conocer la naturaleza de su propia existencia. El que ha sido creado, creado, no el creador, está bien. Si no hubiera posibilidad de que tú conocieras la naturaleza de tu propia existencia, ¿por qué desperdiciaría yo mi vida contigo? Porque si no hubiera ninguna posibilidad, ¿cuál es el punto?
No importa qué tipo de tonto seas, aún existe una posibilidad. Por eso, el esfuerzo. De lo contrario, ¿cuál es el punto? Esto es lo que significa el proceso espiritual, que no has descartado ninguna vida, porque cada vida es una posibilidad. Alguien es así, alguien es así, alguien es así, alguien parece estúpido, alguien parece inteligente. No importa lo que la sociedad está haciendo estos juicios, pero como vida, toda vida tiene suficiente inteligencia para existir. Porque para existir se necesita mucha inteligencia. ¿Cuántas cosas están funcionando? No una o dos cosas, suceden millones y millones de cosas. Si tienes la inteligencia para existir, tienes la inteligencia para conocer, pero estás un poco distraído. No has aprendido a dirigir tu inteligencia, entonces te da un poco de dolor de cabeza. Si te duele la cabeza, cuando digo dolor de cabeza, no solo el dolor de cabeza del virus, estoy hablando en términos de, ya sabes, algún problema que te preocupa. Eso significa que tienes suficiente inteligencia para causarte problemas a ti mismo. Si sabes cómo crear un problema que no existe, dime, ¿crear algo requiere más esfuerzo y necesita más sustancia? ¿O no crear nada necesita más sustancia? Obviamente crear algo. Crear todas estas falsedades en tu mente requiere mucha inteligencia y esfuerzo. Pero esta es una manera, si te doy un destornillador para hacer un trabajo simple aquí, te lo metiste en los oídos, pensaste, es una buena manera, funcionará por algún tiempo. Y luego pensaste, eso también lo haces. Pero luego un día a tu ojo le cayó algo. Bueno, ya sabes. Eso es todo lo que te está pasando. Puede sonar tan ridículo, pero así de ridículo es. Eso es todo lo que te estás haciendo a ti mismo. Repetidamente he dicho esto. Si te quitamos la mitad del cerebro, no necesitarás ninguna espiritualidad, te sentarás en paz. La boca puede abrirse un poco, pero ¿cuál es el problema? Pero estarás en paz. Entonces tu problema no es que no tengas suficiente inteligencia para conocer, tu problema es que no la has dirigido. Entonces, ¿por qué no puede el Creador dirigirla también por mí? ¿Cómo es esto? Te dimos un caballo y te dimos dos piernas para montarlo. No, no, ¿por qué no puedes montarlo por mí? ¿Qué es eso? Eso lo puedes hacer. Si permaneces sin nacer, el Creador se encargará de todo. La fuente de la creación se encarga de todo si no estás aquí. Como estás aquí, se te ha dado un papel que desempeñar. Incluso una pequeña hormiga. Esta hormiga es un problema. Algunas personas están comentando sobre mi ejemplo de hormiga y ser humano porque hay personas que toman los ejemplos literalmente. Si digo una hormiga y un elefante, ¿de qué habla? ¿Cómo se relacionan las hormigas y los elefantes? No son de la misma especie. ¿De qué habla? No dije que se casaron. Así que incluso si tomas la criatura más pequeña, hay, sabes, hay criaturas mucho más pequeñas que las hormigas. Hay un virus, por supuesto. Pero normalmente, en un lenguaje, hormiga significa porque es algo común en todas partes. Tal vez las personas que viven en apartamentos no han visto una hormiga, entonces creen que estoy hablando de alguna criatura. Pero por lo demás, para los que viven en este planeta, las hormigas están en todas partes.
entonces una pequeña criaturita y tú, si lo analizas, la hormiga también quiere hacer lo suyo, a su manera, con el cerebrito que sea que tenga, quiere hacer lo suyo y va a alguna parte, bloquearle el paso y mira, pasé meses tratando de entender a estas hormigas y me sorprendió su inteligencia y su sentido de supervivencia. Cómo manejan las cosas es bastante increíble. Y su sentido del tráfico. Todas las personas de Bangalore necesitan algo de entrenamiento hormiguesco. Simplemente van así. Nadie se estrella. Simplemente van así. ¿De acuerdo? Así que estaba tan asombrado, pasé tanto tiempo, tú solo pones tu mano ahí. Ella quiere seguir su propio camino. No cambiará su camino y se irá a algún lado. Hará así, 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 continúa otra vez, sube aquí y se va. Porque ella quiere hacer lo suyo. Entonces, esta es la naturaleza de la vida. No solo eso. Cada una de las criaturas es una magnanimidad de la creación. Te ha dado una experiencia individual. Solo imagina, si no tuvieras tu sistema neurológico, nada. Lo más probable es que el virus no tenga una experiencia individual porque no tiene ningún sistema neurológico. No lo sabemos, pero supongo, tal vez no tenga una experiencia individual, son una existencia colectiva, probablemente. Pero nosotros tenemos experiencia individual. Todos venimos del mismo suelo, pero tenemos experiencia individual mientras estamos sentados aquí. Esto no es una cosa pequeña. Este es un valor fundamental de nuestra vida, que tenemos una experiencia individual. Cuando tienes una experiencia individual, ¿no es asunto tuyo manejar o dirigir tu inteligencia para conocer? ¿Tienes la inteligencia necesaria para conocer? Absolutamente, como dije. Si tienes la inteligencia para existir, tienes la inteligencia para conocer. Pero estás, porque la gente te ha dicho que irás al cielo, la estás guardando para usarla en otro lugar. Pero incluso quemamos tu cerebro cuando te llevamos al crematorio, al menos los crematorios de Isha. Incluso los cerebros se queman. Entonces, si lo estás guardando para llevarlo allí y usarlo, no lo quemaremos aquí. Allí no sabemos si te darán un cerebro o no. Sí. Porque aquí el tuyo no funciona. Por eso quieres ir a otro lado. Es hora de hacer que tu cuerpo, cerebro y energía funcionen aquí al máximo. Y que los tomes en tus manos y los dirijas de la manera que quieras. En este momento solo se está regando por todas partes. Tu inteligencia solo se riega y causa estragos a ti mismo y a todos los que te rodean. Sí. Entonces no es que la creación no te haya dado los medios. Los medios están ahí. Debes usarlos. Si no los usas, los usas contra ti mismo. Confinamiento, 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 y te hieres a ti mismo en este momento. Si realmente lo observas, el confinamiento es lo mejor que te ha pasado en tu vida, si me preguntas. Porque 6, 8 semanas, ¿cuándo alguien tuvo unas vacaciones así? Oh, no puedo ir a ninguna parte. Ese no es el punto. Tienes tiempo. ¿Cuántas cosas podrías hacer? ¿Cuántas cosas podrías hacer contigo mismo y con lo que hay a tu alrededor? Las personas que te rodean, hoy estaba hablando con algunos policías, ¿sabes? Es una especie de conversación. Decían incluso en Chennai la cantidad de ¿qué son estos casos de violencia doméstica? Está aumentando. Porque no saben cómo ser, se golpean unos a otros. Totalmente sin sentido. Estas son las personas que llamas tu familia, ¿ah? Todo lo mejor. Si así es como manejas a tu familia, todo lo mejor para ti. Tus seres queridos allí, por eso son Tupper. ¿Tus seres queridos los estás haciendo pedazos y estos son tus seres queridos? Entonces tal vez el mosquito también es tu familia.
debe serlo. Por eso te la pasas aplastándolos. Es hora. Aprende a lidiar contigo mismo. Tienes 15, 16 días, mucho tiempo. Por favor, al menos si no sabes nada más, al menos haz ingeniería interior en línea ahora. Al menos aprende a manejar tu pensamiento y emoción. Si no aprendes a manejar tu energía, lo que puede tomar un poco más, al menos tu pensamiento y emoción, que sean como tú quieres. Si no haces esto, ¿cómo esperas que tu vida valga la pena en algún sentido? Tu único sentido de valer algo es, tienes la medalla de oro, te la voy a dar hoy. Tu medalla de oro es 500 gramos, un poco más pesada que la de otra persona. Tienes 500 gramos más de oro que la persona a tu lado. Y te sientes genial. Esta es toda la perversión que se ha cultivado, desafortunadamente. Es hora de que aprendas a manejar tu inteligencia. Y todos tienen suficiente inteligencia para saber cómo vivir. Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhuteshwaraya, kala, kala, kaleshwaraya, shiva, shiva, Shambha, Shambha.